Yo en mi grupo no tengo vergüenza, Diego lo sabe, pero... Con los demás lo tengo que superar también, claro que sí. El miedo escénico es que... El mío es un texto que hicimos este año, no, el año anterior creo que fue, y yo traigo amor. Se llama Amor Contemporáneo, que era el nombre del tema, también no me compliqué mucho. Ella ya le había querido antes, cuando aún no había besado a nadie. Amaba a aquel hombre que iba a buscarla para llevarla a ver el mundo. Era alguien que dejaba notas sorpresa en su buzón, diciendo que la echaría de menos. Era esa persona con quien andar descalzos por el parque para hacer después un pretty woman en el césped. Aquel día se metieron mano discretamente en el probador de la tienda, donde compraron algunas prendas para estrenar en su aventura a Nueva York. Les hacía mucha ilusión ir a patinar a Rockefeller Center, en pleno otoño, donde vieron la primera nevada de sus vidas. Se emocionaron tanto que empezaron a bailar bajo los copos, dándose calor con sus cuerpos. Cuando él resbaló, la arrastró consigo para acabar riendo a carcajadas, justo antes de besarse como si no hubiera un mañana. A ella le encantó recibir una vez flores en el trabajo. Y cuando llegó a casa, se encontró con una deliciosa cena en la que no faltaba la luz de una vela que atenuaba la iluminación de un salón con chimenea. La misma que presenciaba cada escena sobre aquella bonita alfombra de diseño que compraron cuando fueron a Tailandia. Qué divertido cuando se pusieron barbas con la espuma en aquella bañera del hotel asiático. Y qué bonitos los fuegos artificiales que vieron abrazados en la playa al atardecer. Él adoraba hacer viajes en coche porque disfrutaba mucho viendo los paisajes mientras ella conducía y cantaba canciones de la guardia desafinando de lo lindo a propósito para verlos reír. Esto es una pasada. ¿Has visto esas dunas? Cuando te canses puedo conducir yo, comentó él camino a Portugal. ¿Y si nos quedamos aquí? Propuso ella. ¿No quieres llegar a Lisboa? Podríamos decidirlo mañana y probar a ver qué encontramos por allí. Me parece genial, sobre todo porque acabo de ver una playa nudista. Pues vamos si te bañas, condicionó ella. Merecerá la pena, aceptó gustoso. Entonces sonó el despertador. Se giró y allí estaba él con su pijama de los Simpson. Ella miró hacia el techo con los brazos tras la cabeza, bostezó y pensó por qué demonios no había vivido nada de lo que había soñado con aquel hombre que dormía a su lado. Una vez le dejó una nota en la nevera para recordarle que llegaba un pedido de internet y que la recogería para ir al centro comercial donde la esperaría sentado en el banco que había enfrente de la tienda de deportes, en la que finalmente solo compraron unos pantalones impermeables para ir a Sierra Nevada. Qué bonito fue ver cómo caían los copos mientras colocaban las cadenas a las ruedas del coche maldiciendo el frío que estaban pasando. A ella le gustó que se animara a encender velitas un fin de semana, aunque la pasión los llevara a tropezar y caer sobre la incómoda alfombra de sisal que compraron en Ikea cuando fueron a Sevilla. Menos mal que en esa ciudad fueron atendidos maravillosamente por parte del equipo de urgencias que controlaron la reacción alérgica que les produjo aquellas sales de baño que usaron en la bañera del hotel donde se alejaban. Los viajes en coche eran agradables porque el copiloto siempre aprovechaba para dar una cabezada, hasta que ella saltaba los baches como si estuviera en plena carrera hípica. Mira, ahora que te has despertado, ¿qué tal si hacemos noche aquí? Me gustaría subir hasta ese castillo. No, lo mejor será que nos ciñamos a la reserva. Bueno, lo que prefieras, se conformó ella. Baja la música, mujer, que nos vamos a quedar sordos. ¿Sabes que te quiero, Juan? Lo sé, y yo a ti más, cariño. Sí, sí, ahora mismo. Sí. En eso estaba pensando. Ana, ¿te lanzas? Ana, ¿te lanzas? ¿Qué te dice? ¿Mira para atrás? Digo, pues ya. No, pero le estaba diciendo que no se le puede mirar. No, como haya contacto visual, está perdido. Bueno, soy Ana Sánchez, ya me conocéis casi todos. Y voy a leer un relato de mi libro que lo presenté hace muy poco. Bueno, mi relato es un poquito simpático. Voy a
Bueno, se llaman Dos Amigas en Navidad. Margie y Dora eran amigas desde que estaban en el colegio y de eso hacía ya más de 50 años. Habían perdido el contacto durante el tiempo. Mar se había marchado a otro país por traslado de trabajo del marido, pero al quedarse viuda había vuelto a la ciudad. Un día en el supermercado se encontró con Dora y reiniciaron la amistad. Las dos se habían quedado viudas y ninguna de las dos habían tenido hijos, así que vivían solas. Todas las tardes quedaban para dar un paseo y tomar café en una cafetería del centro, donde se reunían personas mayores como ella. Las dos hablaban de cosas formales, banales. Después se despedían y se marchaban cada una a su casa. Faltaban 4 días para Nochebuena. Esa tarde en la cafetería, Dora le dijo a Mar: Mar, ¿qué te parece si cenamos en mi casa en Nochebuena? Es que las Navidades son muy tristes y cuando se está sola. Dora le contestó, agradecida. Por supuesto que quiero. Desde que me quedé viuda, las Nochebuenas son una pesadilla, pues la soledad me pesa como una losa. Además, hacía 2 años que se había muerto el marido y ella todavía no se había acostumbrado a la soledad. Dora, sin embargo, hacía 15 años que había enviudado y ya estaba hecha a estar sola. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la Navidad siempre la ponía triste. Más continuó Dora. Entonces tenemos que preparar nuestro menú navideño. ¿Qué te parece si cocinamos un rico solomillo a la pimienta con guarnición de arroz blanco? Dora, lo siento, pero soy alérgica al arroz y además no como carne, apuntó Mar. No te preocupes, ¿qué tal unos exquisitos calamares rellenos? Dora, de verdad que lo siento, pero los calamares desde que un día me sentaron mal no los puedo ni oler. Bueno, entonces, ¿qué te parecen unos navideños besugos de al horno? Dora se percató de que a pesar de llevar tantos años de amistad con Mar, no conocía sus gustos culinarios. Sí, Dora, contestó Mar, los besugos me gustan mucho, pero hay un problema, el precio en esta época se dispara. No te preocupes, yo lo compraré. En la pesquería de al lado de casa han puesto una oferta estupenda. Vale, entonces tú pones los besugos al horno y yo llevaré una ensalada y el postre. Muy bien, Mar, pues ya está todo pensado. Dora respiró hondo y pensó, por fin hay algo que le gusta. La tarde de aquel 24 de diciembre, en casa de Dora, estaba todo preparado. Había puesto la mesa con ilusión y esmero, pues no faltaba un detalle. La servilleta en forma de abanico, flores frescas como centro de mesa, platos de su vajilla favorita, con diferentes productos, jamón, queso, gamba de la bahía y un surtido de canapé riquísimo. Y cómo no, una botella de Rioja de una añada excelente. Dora había estado todo el día cocinando y preparando todo para que estuviese perfecto. Al escuchar el ding-dong del timbre, Dora, secándose las manos, se apresuró a abrir. Eran las 8 de la tarde y allí estaba Mar. Se saludaron con cariño. En la mano llevaba una bolsa y de ella sacó 2 tarrinas de natilla y un tupper que contenía una ensalada, lechuga, tomate y atún. Cuando Mar vio la mesa que había preparado Dora, se sintió avergonzada y ridícula, pues ella solo había llevado una ensalada y muy simple y las natillas compradas en el súper. Dora se dio cuenta de que su amiga se sintió incómoda al ver todo aquello, pero supo cómo hacer para que se sintiera mejor y dijo, mira todo lo que me ha traído mi sobrino, sabía que hoy cenaba con una amiga y no quería que nos faltara de nada, y yo estoy encantada de compartirlo contigo. Mar la miró con los ojos nublados de lágrimas que estaban a punto de derramarse por sus mejillas y la abrazó dándole las gracias por ser tan buena amiga. Y así pasaron esa Nochebuena tan especial. Comieron, rieron, lloraron y después de dar buena cuenta de Rioja hasta cantaron. Y desde esa noche se hicieron más amigas que nunca porque comprendieron que la amistad está por encima de las circunstancias que cada persona puede tener. Muy bien.
libro hace unas cuantas semanitas y estamos ya esperando el siguiente por el libro y por la presentación que fue legendaria, por lo que os pedís. Ahí estamos esperando la siguiente. Muy bien. Pues, Maribel, ¿qué pasa? ¿Qué? Que se llama Maribel. Bueno, todos sabéis que yo me llamo Maribel, pero yo tengo seudónimo y soy Chabela. Ah, ¿tú eres Chabela? Ah, ah, sí. Ah, mira. Vale, la habéis visto tu nombre. Claro. Sí, ¿no? Vale. Bueno, esto se llama Una noche de pesca. Manuel salió con su veredito de 9 metros de eslora y sus aparejos de pesca antes del atardecer. Aunque era invierno, 2 días antes de Navidad, el cielo estaba limpio y el mar en calma. Soplaba un viento de levante flojo, aunque ya empezaba a refrescar y la humedad del mar se empapa enseguida. Hacía 2 meses que se había jubilado y casi desde el primer día había salido a pescar. Siempre había vivido junto al mar. Conocía aquellas playas y las maravillosas calas en las que te podías bañar desnudo y nadie te vería nunca salvo que estuviera allí contigo. A Manuel le gustaba pescar cerca de ellas. En algunas de las rocas que las resguardaban solía haber pesca. Esa tarde de diciembre quería llevar a casa caballas. Se las había pedido Mercedes para ponerlas rellenas al horno en Nochebuena. Él sabía por dónde solía haber bancos de estos peces. Con su motorcito avanzaba tranquilamente porque él nunca perdía de vista la orilla y las luces del pueblo. Casi oscurecía cuando llegó a la laja. Paró el motor y echó el ancla. La tarde seguía serena y Manuel preparó su caña, su anzuelo y su cebo de navaja fresca y la lanzó al agua. Abrió una lata de refresco y se dispuso a esperar a que picara. Ya era de noche, aunque con luna, cuando sintió el primer tirón y, como de costumbre, la emoción se hizo notar al ver una preciosa y plateada caballa enganchada en su anzuelo. El hombre la cogía con cariño, le hablaba, le daba las gracias por picar en su anzuelo y casi con mimo la echaba en un cubo con agua salada que llevaba preparada. Esa fue la primera de una noche de pesca generosa. La caballa es un pez activo y tragón y su gula hace que su pesca sea bastante fácil. Ya tenía el cubo lleno y estaba pensando en ir recogiendo cuando la caña dio un tirón inesperado, enorme y violento, que la hizo doblarse casi en dos. Manuel se sobresaltó. Estaba a media milla de la playa y no recordaba que a esa distancia y profundidad hubiera peces de tamaño grande. Pero la caña seguía doblada. Se asomó al agua, que estaba iluminada débilmente por su luz amarilla en la proa y el reflejo de luna casi llena. No conseguía ver nada más que el remolino de agua bajo la superficie. En un momento de pánico vio unas manos agarradas al anzuelo y enredadas en el sedal. El fino hilo de pescar había hecho manar sangre en las muñecas de aquella persona que todavía no se veía. Manuel, asustado, empezó a recoger el carrete despacio, con cuidado de no hacer daño a quien quiera que fuera. Poco a poco fue emergiendo un cuerpo flaco y negro, apenas un muchacho. Tenía los ojos grandes, muy abiertos, con el fondo muy blanco. Tenía los labios agrietados y una herida en la cabeza de la que manaba sangre. Manuel no sabía cómo ayudarlo. El muchacho se agarró a sus manos en un acto desesperado. Balbuceaba palabras que no se entendía, pero sus ojos miraban desorbitados al mar. Manuel miró hacia abajo y se quedó aterrado. Enredado en las piernas del muchacho, vio un bulto inerte que colgaba de ellas. Haciendo acopio de toda su fuerza, tiró hacia arriba del chico que se agarraba a él con las pocas fuerzas que le quedaban. Cayó hacia atrás y el muchacho logró meter medio cuerpo, pero sus piernas no lograban subir. El barquito se bamboleaba al capricho del mar. Había cambiado el viento y el poniente lo desplazaba a su antojo. Hacía frío. Manuel tapó un poco al chico con una vieja manta que siempre llevaba. Tuvo claro que aquello tenía poco remedio. Y entonces lo decidió. Se quitó los zapatos y se metió en el agua. Al sumergirse, el agua helada lo dejó casi paralizado, pero estaba dispuesto a ayudar al muchacho.
Inmediatamente buscó qué era lo que tenía atrapado en las piernas. Cuando lo levantó, quedó petrificado. Un niño de unos 5 o 6 años estaba abrazado a sus tobillos, agarrotado con la triste evidencia de estar muerto. Durante unos segundos intentó pensar. Quizás intentar separarlo sería lo mejor. Lo dejaría ir, lo subiría. Dios, ¿qué debía hacer? En ese momento el viento que había arreciado escoró el velero a babor. Eso propició que el muchacho volviera a caer al agua. Manuel adivinó lo que iba a ocurrir irremediablemente. Como pudo, tiró de los dos y nadó hacia la laja. Con una fuerza titánica pudo dejar a los dos en aquella piedra plana. El chico mayor ya no sangraba, ni gemía, ni pedía ayuda, solo miraba agradecido. Manuel se sostenía con las manos junto a ellos mientras pataleaba para no entumecerse. Entonces el velerito volcó y quedó boca abajo. Él evocó a Mercedes preparando las caballas. Cuando amaneció, los encontraron pronto. Las autopsias revelaron la causa de las muertes. El pequeño, ahogado. El muchacho, por diversos traumatismos y deshidratación. Manuel, congelado. Se demostró que estuvo toda la noche sujetando los cuerpos para que no cayeran de la laja y los tragase el mar. Allá por los 80, sin nada mejor que hacer, me fui a Cuba.
organizado por la agencia de viajes donde yo era el grupo joven. La ruta turística era soporífera, un hotel con carencias y mojitos aguados, calor insoportable. Me pregunté qué hacía allí. La última noche fuimos al Tropicana, mojitos y piñas coladas y decadencia. Le tocó subir al escenario de Martina Fernández, una tabella de cuerpo no monumental y un chorrito de voz. Cantó sin ganas un guararé. El escenario cambió, se electrizó cuando entonó un bolero. La sala entera enmudeció para escucharla. Una mezcla entre la Lilló y la Portuondo. Se me erizó la piel al escuchar contigo la distancia. Si llego a besar, tres palabras y acércate más. Los aplausos levantaban polvo del viejo cabaret. En algún momento nuestras miradas se cruzaron y ninguno la bajó, mientras maracas y tambores anunciaban el fin de fiesta. Volví, volví y volví. Era una adicción derretirme en sus brazos, fundirme en ella. Invertí sueldos y ahorros a lo largo de 2 años en viaje a Cuba, conseguirle pasaporte para tener un documento y pedir un visado para traerla a España. Yo estaba feliz, aunque la noche anterior al viaje me dijera mientras cerraba una maleta vieja emprestada con ropas y plumas de bailarina: mira chico, ya tú sabes, viviré contigo hasta que te contrate. No puedo perder mi arte. Se aburría como mujer casada sin estarlo, una flor mustia y callada en un jarrón de rincón. Llegué de trabajar para celebrar nuestro primer aniversario. Habíamos planeado salir y celebrarlo con amigos suyos, paisanos. Me recibió algo rosada. Mi amor, un empresario me ha elegido un casting y me ha contratado. Un espectáculo caribeño para turistas en un club de Vigo, solo por el verano. No te enojas, ¿verdad, mi amor? Me voy mañana. Siempre estuve advertido. Mientras hacía acopio de sus cosas y las escupía en la maleta y bolsas de plástico del supermercado, le entregué mi regalo de aniversario, una aguamarina engastada en un anillo de oro. Le pasó su lengua de gata, áspera, que conocía tanto sobre la piedra. Sabe amar, y naufragué dentro de su boca. No volví a saber de ella hasta la noche pasada que llamó. Me citó y acudí. Había envejecido mucho y mal. Se ayudaba en el reducido cuarto con el respaldo de una silla para mover su voluminoso cuerpo cubierto con una bata de pescado. Me senté en la silla cuando ella lo hizo en el borde de la cama. Nuestras cabezas casi se tocaban. Hablamos en voz baja, muy serios. Yo negaba y ella afirmaba. Las horas pasaron y entonces se tendió con gran esfuerzo sobre la cama. Estiré la mano para ayudarla y depositó algo en ella y me la cerró con decisión de vieja. Sonrió, cerró los ojos y murmuró lo suficiente alto para que la viera. Tú me trajiste, tú me llevas, me lo debes. Es aquí mi brigada. Una patrulla y una ambulancia están aparcados frente al portal cochambroso y lleno de curiosos. Antes de salir del coche, Toledo se lleva la mano izquierda a la boca y pasa la lengua sobre la piedra del anillo que lleva. El cabo no escucha lo que murmura, sabe amar y a lágrimas. Bueno, este es un relato, no sé ni qué, bajo qué premisa se escribió. Es de 2017, yo tenía por ahí guardado y tuve dudas si leía uno a otro. Se repite en los árboles. No sé por qué. ¿Cómo te llamas? Paqui Cruzado. Se titula, el nombre del relato es El Castaño. Siempre me llamaba la atención, de pequeña me parecía un gran gigante. Anclado al suelo con su gruesa rama, me daba la sensación de movimiento. Pensaba, cuando pasaba por debajo de él, que quería atraparme y acariciarme contra su hondo tronco de corteza rasgada. Tenía una cúpula inmensa y hoja frondosa de un verde oscuro. Parte de su figura, en los días de sol radiante,
Una vez que pasaban las 12, quedaba reflejado en el estanque cercano, interrumpido por algunos nenúfares que flotaban en el agua. Situado al borde de un sendero, servía como estación de descanso para algunos caminantes. Era uno de los árboles más viejos del lugar. Lo habíamos conocido 3 generaciones. Estaba dentro de la finca familiar y formó parte de nuestra vida. A su alrededor, mis hermanos y algunos amigos jugábamos al pilla-pilla y al escondite. En una de sus ramas nos hicieron el primer columpio. Lo conocíamos como el árbol de los erizos, aunque sabíamos que era un castaño, porque su fruto, que se recolectaba en el otoño y que mi abuela nos asaba en una olla vieja con agujeros, en una olla vieja con agujeros que colocaba sobre una nafe y que se quemaba con carbón vegetal. Del viejo árbol conservo recuerdos inolvidables. Cuando me enfadaba con mis padres o hermanos, trepaba por su tronco y me sentaba en el nacimiento de su primera rama. Y allí permanecía hasta que mi madre llegaba zapatilla en mano, invitándome a que bajara. Tras un largo forcejeo de sí y de no, en un descuido de mi progenitora, saltaba, salía corriendo y me escapaba, mientras esperaba dando vueltas hasta que a mi madre se le pasara el arrebato. En mi adolescencia fue mi oficina particular de correos, donde hacíamos intercambio de cartas de amor que nos escribíamos al 11 Dios. En una de sus ramas se había producido una hendidura, siendo este el buzón perfecto. No había que utilizar ni llave ni mensajero, y con la seguridad de que mi madre no treparía hasta allí. Fue mi escondite de amor romántico de adolescencia, hasta que mis hermanos se hicieron mayores. Una vez en su regazo y otra sentada a su sombra, escribí los primeros poemas de amor que emanaba de un corazón alterado, cual amapola que crece en un campo de trigo, movida unas veces por el viento suave y otra agitada por el vendaval. Fue detrás del castaño donde Alonso, a hurtadilla, me robó el primer beso, al que siguieron otros consentidos. El día que mis padres decidieron dejar la casa para irnos a la ciudad, dejé allí parte de mi vida. Muchos recuerdos de su infancia y adolescencia que nunca más volverían. Pasado el ecuador de mi vida, regreso al lugar de mi niñez, en busca de aquellas evocaciones de adolescencia. Sentía curiosidad. Cuando le llego al lugar, se me amontonan los recuerdos y empiezo a sentirlos como si el tiempo no hubiera pasado. El crujir de la soga del columpio, los gritos de mis hermanos, personas que quedaron en el aire, amores de adolescencia. El castaño había menguado. Ahora lo veo más pequeño. Me asomo al estanque y no lo veo reflejado. El agua está más transparente y los nenúfares han desaparecido. Sin querer, percibo esa claridad, en esa claridad cristalina, el reflejo de una mujer de pelo ceniza, arrugas profundas marcadas en su rostro, mirada perdida y ojo vidrioso con gotas de agua salada que resbalan, que resbalan por su rostro y se diluyen en el estanque. Con un periódico en las manos para controlar los involuntarios movimientos. Paso por debajo del castaño, no levanto la cabeza, mientras me alejo pensando. El tiempo es como un maldito óxido que lo corroe todo. Ha llegado la hora de vivir intensamente. No quiero contar el tiempo, sino los momentos. Me alejo del lugar, caminando lentamente,
No vuelvo la vista atrás. Mi hijo me espera en el coche. Entro y me acomodo en la parte trasera. Sin querer, me sale un suspiro de lo más profundo de mi ser. Pienso que jamás volveré a este lugar. Allí dejo para siempre los recuerdos, lo vivido y un pasado donde fui feliz y que jamás recuperaré. Vuelvo a la ciudad donde me espera mi compañera, la maldita soledad. Bueno, pues, a mí me gustaría cerrar. Me gustaría cerrar igual que abierto. Lo que pasa es que he hecho un poquito de trampa, no traigo un relato mío, pero he traído un relato que me apetece mucho compartir con vosotras en la lectura del otro día, y es de Benito Pérez Galdós. A Benito Pérez Galdós lo conocemos sobre todo porque se ha dicho de él que es un autor muy, muy realista, es un autor muy, muy claro, muy auténtico, y el otro día llegó a mí esta rareza. Y una rareza porque es un relato surrealista de Benito Pérez Galdós, tan surrealista que se llama ¿Dónde está mi cabeza? Y parte de ahí y es literal. Entonces, aunque es un poquito más largo de lo que habéis compartido, pues me gustaría leerlo. Así que, vamos allá. Antes de despertar, ofrecióse a mi espíritu el horrible caso en forma de angustiosa sospecha, con una tristeza hondísima, farsa cruel de mis endiablados nervios que suelen demandarse con tráfico humorismo. Desperté. No osaba moverme. No tenía valor para reconocerme y pedir a los sentidos la certificación material de lo que ya tenía en mi alma todo el valor del conocimiento. Por fin, más pudo la curiosidad que el terror. Alargué mi mano. Me toqué. Palpé. Imposible exponer mi angustia cuando pasé la mano de un hombro a otro sin tropezar en nada. El espanto me impedía tocar la parte. No diré dolorida, pues no sentía dolor alguno. La parte que aquella increíble mutilación dejaba al descubierto. Por fin, apliqué mis dedos a la vértebra cortada con un troncho de col. Palpé los músculos, los tendones, los coágulos de sangre. Todo seco, insensible, tendiendo a endurecerse ya, como espesa papilla que al contacto del aire se acartona. Metí el dedo en la tráquea. Tosí. Metílo también en el esófago, que funcionó automáticamente queriendo tragarlo. Recorrí el circuito de piel de afilado borde. Nada. No cabía dudar ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, inaudito hecho. Yo mismo, reconociéndome vivo, pensante y hasta en perfecto estado de salud física, no tenía cabeza. Largo rato estuve inmóvil, divagando en penosas imaginaciones. Mi mente, después de juguetear con todas las ideas posibles, empezó a fijarse en las causas de mi decapitación. ¿Había sido degollado durante la noche por mano de verdugo? Mis nervios no guardaban reminiscencia del cortante filo de la cuchilla. Busqué en ellos algún rastro de escalofrío tremendo y fugaz y no lo encontré. Sin duda mi cabeza había sido separada de tronco por medio de una preparación anatómica desconocida. Y el caso era de robo más que de asesinato. Una sustracción alevosa, consumada por manos hábiles que me sorprendieron indefenso, solo y profundamente dormido. En mi pena y turbación, centellas de esperanza iluminaban a ratos mi ser. Instintivamente me incorporé en el lecho. Miré a todos lados, creyendo encontrar sobre la mesa de noche, en alguna silla, en el suelo, lo que en rigor de verdad anatómica debía estar sobre mis hombros. Pero nada, no la vi. Hasta me aventuré a mirar debajo de la cama. Y tampoco. Confusión igual no tuve en mi vida, ni creo que hombre alguno en semejante perplejidad se haya visto nunca. El asombro era en mí tan grande como el terror. No sé cuánto tiempo pasé en aquella turbación muda y ansiosa. Por fin se me impuso la necesidad de llamar, de reunir en torno mío los cuidados domésticos, la amistad, la ciencia. Lo deseaba y lo temía. Y el pensar en la estupefacción de mi criado cuando me viese aumentaba extraordinariamente en mí la ansiedad. Pero no había más remedio. Llamé. Contra lo que yo esperaba, mi ayuda de cámara no se asombró tanto como yo creí. Nos miramos un rato en silencio. Ya ves, Pepe,
Le dije, procurando que el tono de mi voz atenuase la gravedad de lo que decía. Ya lo ves, no tengo cabeza. El pobre viejo me miró con lástima silenciosa. Me miró mucho, como expresando lo irremediable de mi tribulación. Cuando se apartó de mí, llamado por sus quehaceres, me sentí tan solo, tan abandonado, que le volví a llamar en tono quejumbroso y aún huraño, diciéndole con cierta acritud: ya podréis ver si está en alguna parte, en el gabinete, en la sala, en la biblioteca. No se os ocurre nada. Al poco volvió José, y con su afligida cara y su gesto de inmenso desaliento, sin emplear palabra alguna, díjome que mi cabeza no aparecía. La mañana avanzaba y decidí levantarme. Mientras me vestía, la esperanza volvió a sonreír dentro de mí. ¡Ah!, pensé, de fijo que mi cabeza está en mi despacho. Vaya que no haberse me ocurrido antes. ¡Qué cabeza! Anoche estuve trabajando hasta ahora muy avanzada. ¿En qué? No puedo recordarlo fácilmente. Pero ello debió ser mi discurso memoria sobre la aritmética filosófico-social. O sea, la reducción a fórmulas numéricas de todas las ciencias metafísicas. Recuerdo haber escrito 10 y 8 veces un párrafo de inaudita profundidad, no logrando en ninguna de ellas expresar con fidelidad mi pensamiento. Llegué a sentir horriblemente caldeada la región cerebral. Las ideas hirvientes se me salían por ojo y oído, estallando como burbujas de aire. Y llegué a sentir un ardor irresistible, una obstrucción congestiva que me inquietaron sobremanera. Y enlazando estas impresiones, vine a recordar claramente un hecho que llevó la tranquilidad a mi alma. A eso de las 3 de la madrugada, horriblemente molestado por el ardor de mi cerebro y no consiguiendo atenuarlo pasándome la mano por la calva, me cogí con ambas manos la cabeza, la fui ladeando poquito a poco como quien saca un tapón muy apretado y al fin, con ligerísimo escozor en el cuello, me la quité y la puse sobre la mesa. Sentí un gran alivio y me acosté tan fresco. Este recuerdo me devolvió la tranquilidad. Sin acabar de vestirme, corrí al despacho. Casi tocaba al techo los rimeros de libros y papeles que sobre la mesa había. Montones de ciencias, pilas de erudición. Vi la lámpara ahumada, el tintero tan negro por fuera como dentro, cuartillas 1000 llenas de números chiquitines. Pero la cabeza no la vi. Nueva ansiedad. La última esperanza era encontrarla en los cajones de la mesa. Bien pudo suceder que al guardar el enorme fárrago de apuntes se quedase en la cabeza entre ellos, como una hoja de papel secante o una cuartilla en blanco. Lo revolví todo, pasé hoja por hoja, y nada, tampoco estaba allí. Salí de mi despacho de puntillas, evitando el ruido, pues no quería que mi familia me sintiese. Metíme de nuevo en la cama, sumergiéndome en negras meditaciones. ¡Qué situación! ¡Qué conflicto! Pues de pronto ya no podría salir a la calle porque el asombro y horror de los transeúntes habían de ser un nuevo suplicio para mí. En ninguna parte podía presentar mi decapitada personalidad. La burla en uno, la compasión en otro, la extrañeza en todo me atormentaría horriblemente. Ya no podría concluir, por supuesto, mi discurso memoria sobre la aritmética filosófico-social, ni aún podría tener el consuelo de leer en la academia los voluminosos capítulos ya escritos de aquella importante obra. ¿Cómo era posible que me presentase ante mis dignos compañeros con mutilación tan lastimosa? ¿Ni cómo pretender que un cuerpo descabezado tuviera dignidad, oratoria ni representación literaria? Imposible. Era ya hombre acabado, perdido para siempre. La desesperación me sugirió una idea salvadora. Consultar al punto el caso con mi amigo el doctor Mikis, hombre de mucho saber a la moderna, médico filósofo y hasta cierto punto sacerdotal, porque no hay otro para consolar a los enfermos cuando no pueden curarlos o hacerles creer que sufren menos de lo que sufren. La resolución de verle me alentó. Vestíme a toda prisa. ¡Ay, qué impresión tan extraña cuando al embozar me pasaba mi capa de un hombro a otro, tapando el cuello como servilleta en plato para que no caigan moscas! Y al salir de mi alcoba, cuya puerta, como de casa antigua, es de corta alzada, no tuve que inclinarme para salir, según costumbre de toda mi vida. Salí bien derecho y aún sobraba un palmo de la puerta. Salí y volví a entrar para cerciorarme de la disminución de mi estatura. Y en una de estas, redobláronse de tal modo mis ganas de mirarme al espejo que ya no pude vencer la tentación. Y me fui derecho hasta el armario de Luna. 3 veces me acerqué y otras tantas me detuve, sin valor bastante para verme. Al fin me vi. Horripilante figura. Era yo como una ánfora jorobada, de corto cuello y asa muy grande.
El corte del pescuezo me recordaba los modelos en cera o pasta que yo había visto mil veces en museos anatómicos. Mandé traer un coche, porque me aterraba la idea de ser visto en la calle, y de que me siguieran los chicos, y de ser espanto y chacota de la muchedumbre. Metíme con rápido movimiento en la berlina. El cochero no advirtió nada, y durante el trayecto nadie se fijó. Tuve la suerte de encontrar a Mikis en su despacho, y me recibió con la cortesía graciosa de costumbre, disimulando su habilidad profesional el asombro que debí causarle. «Ya ves, querido Augusto», le dije, dejándome caer en un sillón. «¿Ya ves lo que me pasa?» «Sí, sí, sí», replicó frotándose las manos y mirándome atentamente. «Ya veo, ya. No es cosa de cuidado». «¿Que no es cosa de cuidado?» «Quiero decir, efectos del mal tiempo, de este endiablado viento frío del este». «El viento frío es la causa de...» «¿Por qué no?» «El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente o me la han sustraído por un procedimiento latroanatómico, que sería grande y famosa novedad en la historia de la malicia humana». Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor que no me comprendía. Al fin, refiriéndose a mis angustias, pareció enterarse y al punto su ingenio fecundo me sugirió ideas consoladoras. «No es tan grave el caso como parece», me dijo, «y casi casi me atrevo a asegurar que lo contaremos muy pronto. Ante todo, conviene que te llenes de paciencia y calma. La cabeza existe. ¿Dónde está? Ese es el problema». Y dicho esto, echó por aquella boca unas deducciones tan amenas y una sabiduría tan donosa que me tuvo como encantado más de media hora. Todo ello era muy bonito, pero no veía yo que por tal camino fuéramos al fin capital de encontrar una cabeza perdida. Concluyó prohibiéndome en absoluto la continuación de mis trabajos sobre la aritmética filosófico-social y al fin, como quien no dice nada, dejóse caer con una indicación en la que al punto reconocí la claridad de su talento. ¿Quién tenía la cabeza? Para despejar esa incógnita, convenía que yo examinase en mi conciencia y en mi memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué casas de círculo frecuentaba yo? ¿A quién trataba con intimidad más o menos constante y pegajosa? ¿No era público y notorio que mis visitas a la marquesa viuda de X traspasaban por su frecuencia y duración los límites a que debe circunscribirse la cortesía? ¿No podía suceder que en aquellas visitas me hubiera dejado la cabeza o me lo hubieran secuestrado y escondido como en rehenes que garantizara mi próxima vuelta? Diome tanta luz esta indicación, y tan contento me puse, y tan claro vi el final de mi desdicha, que apenas pude mostrarle al conspicuo doctor mi agradecimiento y abrazándole salí presuroso. Ya no tenía sosiego hasta no personarme en casa de la marquesa, a quien tenía por autora de la más pesada broma que mujer alguna pudo inventar. La esperanza me alentaba. Corrí por las calles, hasta que el cansancio me obligó a moderar el paso. La gente no reparaba en mi horrible mutilación, o si la veía no manifestaba gran asombro. Algunos me miraban como asustado. Vi la sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no. Diome por examinar los escaparates de las tiendas, y para colmo de confusión, nada de cuanto vi me atraía tanto como las instalaciones de sombrero. Pero estaba de Dios que una nueva y repilante sorpresa trastornase mi espíritu, privándome de la alegría que lo embargaba y sumergiéndome en dudas crueles. En la vitrina de una peluquería elegante vi... Era una cabeza de caballero, admirablemente peinada, con barba corta, ojos azules, nariz aguileña. Era, en fin, mi cabeza, mi propia y auténtica cabeza. ¡Ah, cuando la vi, la fuerza de la emoción por poco me priva del conocimiento! Era mi cabeza, sin más diferencia que la percepción del peinado, pues yo apenas tenía cabello que peinar, y aquella cabeza ostentaba una espléndida peluca. Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. Era, no era, y si era, ¿cómo había ido a parar allí? Si no era, ¿cómo explicar el famoso parecido? Dábanme ganas de detener a los transeúntes con estas palabras. Hágame usted el favor de decirme si esa es mi cabeza. Ocurrióme que debía entrar en la tienda, inquirir, proponer y por último comprar la cabeza a cualquier precio. Pensado y hecho, con trémula mano abrí la puerta y entré. Dado el primer paso, detúveme cohibido, recelando que mi descabezada presencia produjese estupor y quizás hilaridad. Pero una mujer hermosa, que de la trastienda salió risueña y afable, invitóme a sentarme, señalando la más próxima silla con su bonita mano,
en la cual tenía un peine. Un peine. Creo que de estos grupos ninguno habéis dado el absurdo este año, pero si no lo habéis dado este, lo daría el que viene. Esto es como una premisa absurda, se llega al final hasta las últimas consecuencias, es decir, es imposible que esto sucediera, pero coge la idea literal y tira para adelante con esta joyita. Con esta joyita, de verdad. Pues bueno, familia, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Hemos pasado un ratito más agradable, por lo menos yo, espero que las demás también. Me ha alegrado mucho que os hayáis lanzado a leer las que teníais dudas, que hayáis repetido los que os habéis lanzado y bueno, pues me queda desearos un verano maravilloso y estupendo. Recordad que mañana a las 9, para quien quiera, cervecita, ¿vale? Que ya es el colofón de fin de curso y si no, pues ya nos veremos pues cuando encaje. Muchas gracias por venir, muchas gracias por el curso. Gracias.